¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Estamos compartiendo con ustedes lo más destacado en materia de información para el hombre de campo. Y vamos a comenzar con un tema que parece ser importante para aquellos que tienen a su cargo la producción de carne, pero también para aquellos otros que trabajan precisamente con este producto. Se habla de que habrá una nueva oportunidad para Argentina de exportar carne. De hecho, se ha definido la cuota Hilton, se ha abierto nuevamente un mercado en Canadá, hay posibilidades en China. ¿Esto significa que el valor de la carne se va a tener que regir por el mercado internacional y extranjero? Bueno, ¿qué pasa con el precio de la carne también? Porque de todos estos temas hemos hablado con el titular de la Cámara que nuclea las industrias frigoríficas, precisamente en la provincia de Córdoba. Daniel Urcía analizaba con nosotros el fenómeno que se da en estos momentos, en estos tiempos, en el comienzo del año 2016, después de las fiestas, respecto al valor de la carne, la nueva oportunidad y, por supuesto, de qué manera se va a conformar el valor de este producto en el extranjero y también de cara a lo que será a nivel internacional. Daniel Urcía hablaba con Mundo Agro y decía lo siguiente. Bueno, Daniel Urcía, ¿qué pasa con el valor de la carne y qué está ocurriendo con estos vaivenes, con subas en los mercados, posteriormente traslado en las carnicerías? La iniciativa de tratar de buscar un precio que medianamente esté ajustado para el bolsillo de la... Bueno, Julio, la verdad que son varios los factores los que inciden. La carne prácticamente no había tenido incremento en todo el año. Lamentablemente todo el aumento se dio justo hacia fines de noviembre, principio de diciembre. Diciembre habitualmente es un mes caliente, no solamente por Navidad, Año Nuevo, que hay una mayor demanda, sino también porque es un mes donde muchas veces se restringe la venta en función del impuesto a las ganancias, cómo está la posición de cada productor. Particularmente lo que estamos viendo ahora es un poco el incentivo hacia la recomposición, no solamente del stock, sino a agregar más kilos en el campo en función de un negocio que poco a poco, con las nuevas medidas que se están tomando, pasa a volver a ser rentable. Sobre todo con la quita de las retenciones para la exportación de carne. Por supuesto, las quitas de las retenciones y fundamentalmente todo el sistema de ROEs, que creo que afectaba más eso que la retención en sí misma. Por supuesto que la quita de las retenciones vino a ser complementada por el nuevo tipo de cambio único, por así llamarlo. Ahora, hay algunos que sostienen que el precio de la carne de la hacienda en pie subió de manera especulativa cuando se anunció solamente que iba a haber un tipo de cambio más alto respecto al que tenemos en la Argentina. Bueno, es lógico que cuando se generan expectativas en un sector que fue de alguna manera relegado o castigado, porque recordemos que fue el primer sector el frigorífico, allá por el año 2006 comenzó la intervención, se perdió un stock ganadero completo equivalente al de Uruguay, cerraron más de 100 frigoríficos. No es que no pasó nada en el sector de ganados y carnes. Yo te decía que la carne venía con un atraso en todo el año, prácticamente equivalente a la inflación, tuvo una suba superior a eso y ahora está tendiendo a equilibrarse. Volvemos a lo mismo, Navidad, Año Nuevo son eventos únicos en el mes de diciembre. Nosotros consideramos que en el mes de enero la hacienda en pie va a tener ese incremento del orden del 30%, que ha sido la inflación del año. Se va a estabilizar en el torno a los 30 pesos el kilo, 28 tal vez, y eso va a llevar a que inmediatamente al nivel mayorista de matarifes, de frigorífico y todo, el precio de la carne disminuye un poquito, que seguramente se va a ver en las carnicerías, porque este es un negocio de volumen y cuando el soberano, que es el consumidor, no convalida el precio, inmediatamente el precio tiende a acomodarse al nivel de mercado y bajar. Te hago una aclaración. No olvidemos que en la composición de los alimentos de origen animal, hoy la carne perdió poder de participación. Hoy consumimos la mitad de carne vacuna y la otra mitad entre pollo y cerdo. Estamos consumiendo 120 kilos de carne por habitante y por año.
lo cual es mucho. Hemos consumido 100 kilos de todas las carnes y ninguno ha sufrido hambre de alguna manera. Obviamente que vamos a tener un año de transición donde va a tender a reacomodarse estas variables, de donde la retención para agregar más kilos seguramente va a retomar el ciclo, y a partir del 2017 tenemos un flujo normal de hacienda terminada para faena. Para aquellos que participan del negocio, las medidas son acordes a la necesidad que tenía de recuperar no solamente el factor de la exportación, sino también la venta común y un negocio que sea más rentable para el sector. Digo, a partir de lo que se ha conocido en estos últimos años, por ejemplo, el cierre de frigorífico. Sí, las medidas indudablemente han sido positivas, venían siendo reclamadas por todo el sector. La verdad que ya el sistema de ROEs y retenciones no tenía razón alguna de ser, simplemente se sostuvieron por un capricho de un modelo retórico, porque el efecto práctico está a la vista. El stock completo de Uruguay perdió Argentina, perdimos los frigoríficos que están cerrados, y de ocupar los primeros 5 lugares como exportador en el mundo pasamos al 14º. Creo que ante esos resultados, no, y ante esa evidencia, hay que rendirse y decir, bueno, había que cambiar. Lo que pasa es que la liquidación se hace muy rápido y la reconstrucción demora una década. Hoy estamos en ese proceso de reconstrucción y tal vez los faltantes que tengamos haya que soportarlos en pos de un futuro mejor. Sí, en la cadena de ganados y carnes hay mucho por hacer. Hemos pedido una audiencia con el ministro Burjaile, que seguramente la tendremos pronto. Ya tenemos algunas conversaciones con el secretario de Ganadería Negri. Anoche tuvimos un primer encuentro con el ministro local, con el ministro Buzo, y ya acordamos alguna reunión los primeros días de enero, porque Córdoba tiene mucho para reconstruir. No nos olvidemos que Córdoba tenía 7,5 millones de stock bovino a principios del 2000 y hoy tiene 4,5 millones. Obviamente hay que reconstruirlo con inteligencia, con mucha más eficiencia y pensar en una integración de consumo-exportación, porque obviamente el crecimiento de la ganadería, si bien el mercado interno es el que tracciona, donde más va el volumen de kilos, el complemento natural es la exportación. Lo último, ha bajado en las últimas horas el valor de la hacienda en pie, es decir, en los remates ganaderos. ¿Esto, creen ustedes, cree usted, se puede trasladar finalmente a los mostradores en las carnicerías? Sí, un poco a nivel mayorista inmediatamente se traslada. Esto que yo te decía, que había subido un poco más de la inflación, que no había subido en el año, que se esperaba ese aumento del gordo. Como en los primeros días de diciembre fue por encima de eso, ya la semana pasada lo empezamos a ver, como vos decías, y esta semana se está confirmando esa tendencia donde los precios están volviendo a un nivel razonable. Y a nivel mayorista se trasladan rápidamente. Después, a nivel minorista, ahí juega un rol fundamental el consumidor. Hoy el consumidor, cuando hay este movimiento de precios, tiene que caminar y buscar precios. Seguramente lo va a conseguir, y si no, va a obligar a que con la no compra, a que el precio tenga un valor de mercado, un valor razonable. CEFAR, concesionario oficial PLA, con toda su línea de pulverizadoras autopropulsadas y sembradoras, línea completa de repuestos, servicio permanente de mantenimiento. CEFAR, tecnología para su campo, ruta 9, kilómetro 758, Sinzacate. Vamos a tener más información vinculada precisamente al tema de la carne, y por supuesto lo vamos a seguir evaluando aquí en Mundo Agro. Pero en el marco del programa de hoy vas a tener en un rato nada más la palabra de Eduardo Pérez, de la firma Consignaciones Córdoba, quien por supuesto realizó el primer remate del año 2016 con algunas novedades, con un precio totalmente estabilizado y también con el gran interrogante: ¿qué va a ser lo que va a conformar el valor de la carne de cara al futuro? La pausa y ya seguimos en Mundo Agro. Vamos a hablar también de este tema y de la capacitación en Río Cuarto vinculado al sector porcino. Ya seguimos. Compromiso, predisposición, vigencia y proyección a futuro. Sociedad Rural de Jesús María, 68 años junto al norte cordobés.